Hola seguidores del canon, como pudieron ver en el video pasado de todas las tropas imperiales de Rogue One, hoy toca hablar de todas las naves que esta película nos presentó. Antes de comenzar recuerda suscribirte para no perderte de ningún video, sin más que decir, ¡comenzamos! Vamos a iniciar con las naves de la rebelión, aunque no hubo una gran cantidad de estas, sí podemos remarcar algunas cosas. Número 1, nave UTD-60D. Esta nave también es mejor conocida como la U-Wing. Era una nave producida por la corporación Incom, la cual también diseñó la X-Wing y los obsoletos T-16 imperiales. Según las guías visuales de Rogue One, la nave medía casi 25 metros de largo y 3.33 metros de altura. Estaba equipada con hiperpropulsores y 4 turbinas en la parte posterior, muy parecidas a las de la X-Wing. La U-Wing tenía capacidad para 8 tropas de infantería sentados, aunque si eran bien acomodados podían caber más de pie, algo así como en los micros. Era conducida por un piloto y un copiloto, servía como nave de apoyo de infantería, ya que al desplegar sus tropas, podía brindarles cobertura aérea con una torreta que tenía en uno de sus lados, ya que aquí contenía una puerta deslizable para poder disparar un cañón que era manejado por un artillero. Dentro de la película podemos ver que era de iones, por lo que servía contra vehículos grandes como los AT-ACT. Además de esto tenía un buen armamento, ya que el piloto y el copiloto podían disparar los cañones principales que se encontraban justo al frente de la cabina. Estos eran a base de láser y se disparaban como cañones gemelos. En vuelo atmosférico las alas de esta nave permanecían al frente, sin embargo para entrar al espacio o a velocidad luz eran puestas hacia atrás. Aunque no se nos ha dicho exactamente, pero parece que no hay problema si la nave vuela atmosféricamente con las alas desplegadas. La U-Wing era creada en masa, es decir, existían muchas más dentro de la Alianza Rebelde. Lo que puede ser nuestra respuesta de por qué no la vemos en las demás películas es debido a que no está especializada en la batalla espacial, siendo una nave de apoyo de tropas terrestres. Esto es obviamente basado en línea temporal, porque la realidad de por qué no sale es debido a periodos de producción de cada película. Otro dato que encontré en la Wikipedia es que esta nave es vista durante la batalla de Jakku, pero no encontré de qué fuente viene esta información, así que lo dejo a su criterio creerlo o no. Los rebeldes no lucieron muchas naves nuevas, sin embargo los partisianos, o los rebeldes de Saw Gerrera, tenían una X-Wing un tanto peculiar pintada de negro, esta la podemos ver estrellada en Jedha, y sabemos que es de los partisianos porque existe una figura en Hot Wheels llamada X-Wing de los partisianos, y eso es todo lo que sabemos de ella, así que pasemos con la siguiente nave. Ahora vamos con los defensores de la Orden y la Seguridad de la Galaxia, es decir, los imperiales. Número 2, TIE SK-X-1. También era conocida como Caza TIE Atmosférica, como Caza Superior Experimental Aérea o simplemente como TIE Striker. Por el simple nombre creerás que esta nave no podía salir al espacio, sin embargo sí lo podía hacer, aunque estaba especializada en el vuelo atmosférico. Sus características físicas según la guía visual de Rogue One es que mide 17 metros de largo y 2.95 metros de altura. Era producida por la flota del sistema Sienar, al igual que las demás cazas TIE. Su fuente de poder era solar, siendo sus alas los paneles que recaudaban la energía, al igual que las demás naves de la saga TIE. Como saben, el Imperio siempre se preocupaba por el medio ambiente. Las alas eran más largas que las de la TIE LN y la Interceptor, incluso el cuerpo era más alargado, esto servía como zona de bodega y podía llevar suplementos como un carguero. Su diferencia con otras naves TIE es que esta era más rápida y tenía dos cañones láser más. También podía llevar un copiloto que tiraba bombas de protones. Este era opcional, ya que la nave podía ser conducida por una sola persona. Tenía dos modos, ya que al elevar las alas era de modo ataque, y al bajarlas, ganaba una velocidad increíble de hasta 1500 km por hora. Existe una especie de nave comando de la TIE Striker, siendo de tipo lanzadera, pero no encuentro nada de información de esta, por eso les dejo un dibujo hecho por mí. Si ustedes saben a qué me refiero, por favor déjenlo en comentarios si tienen el nombre. Las dos variantes de la TIE Striker la podemos ver en la batalla de Scarif. Como dato extra, esta talla es muy parecida a las que vimos en el legado, ya que incluso coinciden en algunas características, tales como la mejora de velocidad y que tienen más cañones. Esta era conocida como la TIE Depredador. Número 3, AT-ACT. Por sus siglas en inglés, es llamado Transporte de Carga Armado Todoterreno. Era una variante mucho más grande de los AT-AT, ya que estos medían 34.90 metros de altura y los AT-AT medían 22 metros. Este vehículo estaba presente en las bases imperiales en construcción, ya que su principal trabajo era cargar pesados materiales, y a pesar de que no estaban hechos con propósitos militares, sí tenían armamento para toda emergencia. Tenían un mejor sistema de estabilidad en el área de las piernas, era una ventaja de su gran tamaño. Al ser electromagnético, su único problema es que podían ser adormecidos con iones y desplomarse, sin embargo se requería de fuertes cargas para lograr penetrar su escudo. Tenían solamente dos cañones en el área de la cabina, los cuales eran a base de láser. En el cuerpo tenían su característica principal, la cual era la caja de carga.
Según las guías visuales, esta medía 550 metros cúbicos y era desprendida por un equipo de droides cuando se requería descargar o volver a cargar suministros. Ahora sí vamos con algunas que no existe mucha información. Número 4. Hover Tank. El Hover Tank era también un vehículo de carga. Este era usado en trabajos de minería para transportar lo extraído. Por ejemplo, en Jedha aquí era donde movían los cristales Kyber en contenedores naranjas. También estaba hecho para la batalla, contando con dos cañones en cada uno de sus lados, que eran a base de lo que parece ser choques eléctricos. Además, tenían un cañón en la parte del frente, el cual era a base de láser. Requerían de dos personas para su funcionamiento. Uno de ellos iba en la parte superior y este se encargaba de dar las órdenes, ya que tenía una mejor percepción del terreno y controlaba los cañones del frente, mientras que el segundo hombre podía conducir y disparar los cañones gemelos. Esto lo digo basado en un pequeño video detrás de cámaras de Rogue One, ya que no existe mucha información ni siquiera en la guía visual. Número 5. Lanzadera clase Delta T3C. Esta también es más conocida como la lanzadera de Krennic, aunque aún está en duda si este tipo de naves eran exclusivas de este director, ya que en Rebels me parece que Atraw desciende de una igual, así que tal vez sea como los Death Troopers. No me refiero a que también sea un zombie, es decir, que sea de uso de los miembros de la iniciativa Tarkin. Tenía una forma muy geométrica, siendo el cuerpo un triángulo al igual que las alas, las cuales se abren hacia arriba cuando esta desciende a tierra, alcanzando una altura de 14 metros. Su apariencia es muy fúnebre y a la vez es bastante elegante. Tiene un alto poder de blindaje, además de una defensa base de 4 cañones láser. Se desconoce la cantidad de personas que cabían, pero se calcula que caben más de 10, contando el cuerpo de seguridad de los Death Troopers. Número 6. Lanzadera de carga clase Z. Era una variante de las lanzaderas de transporte imperial. Esta era orientada al cargo de materiales de zonas de construcción o también para la extracción de minerales, por ejemplo en Jedha, donde muchas de estas lanzaderas sacaban los cristales Kyber del planeta. Esta nave medía 35 metros de alto contando las alas y 28 metros de largo. Tenía dos niveles dentro, uno de ellos era donde se encontraban los controles de manejo y comunicación, mientras que el otro era el área de carga. Esta se podía apreciar desde fuera como contenedores naranjas al igual que en el AT-ACT. Su armamento era bastante fuerte, teniendo dos cañones láser en el área de las alas y dos de cada lado de la cabina. Solo se requería de dos personas para manejar completamente esta nave. Estas serían todas las naves que vimos en Rogue One. No mencioné la Y-Wing ni las demás, porque esas naves no son creadas por esta película. Este video fue solo de las naves que verdaderamente son nuevas. Si este video te gustó, por favor regálame una suscripción y déjame tu dedito arriba. Sin más que decir, nos vemos en la próxima.